Piscis, gracias por seguirme, suscribirte a mi canal Piscis Horóscopo, emitido en vivo. Este tipo de lectura tarda entre 15 a 30 días en manifestarse, así que mirá las anteriores. Hay una lectura que hablo de astrología, te recomiendo mirarla. Acá sale ya el cuaderno, ¿no? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás mirando? Sabiduría, éxito, Piscis. ¿Vos qué sabés? ¿Cuál es tu don? Viste que todos tenemos dones diferentes. ¿Vos estudiaste algo? ¿Qué estudiaste? ¿Vas a tener éxito con respecto a esto? ¿Qué es éxito? ¿Qué es éxito para vos? Comenta en el video. Piscis también, uno de los signos que nunca comentan nada, ¿no? Dice, éxito para mí tiene que ver con lograr un cierto reconocimiento. Por ahí si estudiás es sacarte una buena nota si tenés que dar un examen, ¿no? Y después sale tu carta, que es la carta de la fantasía. Mirá las lecturas que grabé ayer también, ¿no? La fantasía es como tu carta, sale absolutamente siempre, casi siempre. Bueno, Piscis tiene uno de sus dones. Viste que yo preguntaba, ¿cuál es tu don? Se cayó la carta de la fantasía. Tu don es la fantasía. Úsalo para cosas buenas, ¿no? Te falta inspiración. ¿Qué es la inspiración? La inspiración, que en este caso, mirá. Sale la fantasía y la vela apagada, ¿no? La inspiración en este caso habla de que te falten ganas de hacer algo posiblemente, o que ya no tengas tantas ganas de hacer algo, o que pase algo directamente con respecto a... Capaz si tenés un reconocimiento o algo con respecto a algo que estuviste estudiando, a veces podés estar estudiando una situación o a una persona. Vos cuando le estudiás la carta astral a alguien, suponete, es un ejemplo, ¿no? Bueno, tenés que andar en bicicleta, tenés que ser prudente realmente para activar nuevamente la pasión en tu vida. Y se van a aclarar un par de temas, ¿viste? No nos olvidemos lo que digo en todas las lecturas. Mercurio retrógrado en Virgo. Gente que está viendo el detalle, gente que está fantaseando por más de la cuenta, Mercurio retrógrado en Virgo te va a decir, te va a bajar de un andazo de la fantasía, ¿no? Entonces, hay que ser un poquito más realistas. No caer tanto en el pesimismo, pero igual también acá se te pide que actives nuevamente con la pasión en tu vida. Puede ser que hayas tenido un bache, inclusive, ¿no? ¿A vos qué te apasiona? Esto que sabés no necesariamente tiene que ser un estudio formal, puede ser un estudio informal, ¿no? Mira, tenemos una mujer aguerrida acá también, vibra como Aries, Leo Sagitario. La escoba y el látigo es un pequeño castigo, un pequeño correctivo. Mira, salen muchos vehículos acá. La moto, el auto, el avión, el viaje. Puede ser que algunos estén fantaseando con viajar también, ¿no? Dos veces los cuadernos. ¿Qué tienes en los cuadernos anotados? Anda a tu biblioteca a ver qué tipo de cuadernos tenés en tu biblioteca. ¿De qué hablan? Bueno, acá ya gráficamente aparece una figura masculina, ¿no? Cuando sale un hombre, es un hombre literal. Si sos hombre, Piscis, sos vos, si no, es un hombre importante en tu vida. Esto ya es un actor principal en la película de tu vida. No es una persona que conociste antes de ayer, ¿no? Es una figura masculina que está ahí hace mil. Puede ser un familiar, una persona de tu interés, alguien que te apasiona posiblemente, un profesor, un compañero de estudio, un mentor, un maestro, un gurú, cualquier hombre importante, pero esto es alguien que está presente físicamente, o sea... Cuando sale el hombre así, ya directamente, es alguien que está presente en tu vida, no es alguien imaginario, digamos, ¿no? Bueno, esta persona está, como te digo, o está guardando secretos o está estudiando la manera de hacer algo, los mensajes con la serpiente. La serpiente y los ratones, ¡ay, Dios! Esto puede ser, mira, porque viste que salió... la fantasía, y medio como que si estaba fantaseando con alguien, puede ser que se corte un poco esto. Después se habla de activar la pasión nuevamente. La serpiente con los ratones es energía sexual ahí, medio como ratoneando, literalmente puede ser muchas veces. Otras veces puede ser simplemente, ¿no?, que la pasión por ahí se haya terminado de cierta manera o mermado. Después hay... Mira. Bueno, los mensajes, hay un hombre acá que manda mensajes, ¿viste? Si sos hombre, por ahí vos vas a mandar un mensaje con alguien.
Pero fíjate, las cosas son, acá puede ser energía sexual, puede ser energía media sucia, los ratones con la luna, en serio, secretos en tu casa, en tu familia, en tu vivienda acá, literal, ¿no? Y por ahí, viste, adaptar a tu situación, pero fíjate que salen todas estas cartas juntas. Bueno, un hombre activando en secreto con alguien, la carta habla de mensajes, o, viste, acá puede ser un hombre también que pueda llegar a ser celoso, medio posesivo. Los ratones habla de alguien tóxico, sinceramente, ¿no? No es alguien de lo más pacífico esta energía que está saliendo. Encima pasan cosas en secreto con la familia, o con la casa, con la vivienda. Gente, te digo, aparecen dos mujeres. Una, al principio, que esta es más aguerrida, más peleadora, ¿no? Más contestataria posiblemente, que viviera como Aries, Leo, Sagitario. Fuego, mucho fuego tiene esta persona. Después aparece otra más, también lo mismo. Capaz hay mujeres que te mandan mensajes, ¿viste? Son mensajes directos, no son indirectos. Esto ya. Pueden ser tentaciones, puede ser una tentación que ya se corta. La serpiente puede ser infidelidad también, ¿qué querés que te diga? Y aparece un hombre al final, acá podés llegar a ser vos, alguien que viera como Cáncer. Escorpio. Piscis. A ver, Piscis, ¿qué viene para vos? Próximos días, general, obviamente, ¿no? Sí, esto es general, puede que te resuene como no. No te olvides que estamos con Mercurio retrógrado, así que no me voy a hacer cargo de ninguna interpretación o mala interpretación que le den al mensaje, pero mensajes hay. Wow, y también hay estrés. Bueno, si sos mujer Piscis, acá ya estarías apareciendo medio como que sin cabeza, ¿viste? El tema de la fantasía, típico. No sé si existe una carta más pisciana para una mujer acá, mirá, la carta de la receptividad. Todo su cuerpo es de agua, pura emoción, ¿no? No tiene cabeza. Bueno, Piscis, atención, porque es lo que yo decía, ¿no? Mercurio enfrente tuyo, en Virgo, que es tu opuesto, ¿no? Atención con las proyecciones, porque por ahí, si vos estás viendo un lado malo de una persona, habla de vos, es lo que digo siempre en todas las lecturas, pero parece ser que cuando ando mucho en las sombras de esta persona, en realidad habla de tus propias sombras, porque vos cómo reconoces las sombras de la otra persona, porque las conoces en vos, digamos, ¿no? Aparte Piscis es uno de los signos más evolucionados, entonces como que se supone que ya han pasado por otras vidas, o ya tienen como integrados todos los signos, entonces también el lado bueno que vos veas a una persona, o cómo vos le hablas a esa persona, habla también de que cuánta luz hay en vos. El lado oscuro que ves en la otra persona habla del lado oscuro que hay en vos, ¿no? De todas maneras, acá aparece este hombre, de nuevo, literal, vibra como alguien materialista, alguien que tiene su fortuna, ¿no? Alguien que está cómodo con cómo está. Vos simplemente lo ves ahí, mirá lo pancho que está, no le falta nada, ¿no? Vibra como Tauro, Virgo, Capricornio. Si te interesa una mujer, esta mujer ha estado muy estresada directamente, ¿no? Las energías no son de las más lindas. Y el hombre también, mira, no para de pensar la cabeza como un tocadiscos. Y otro más sale, gráfico, literal, acá. Vibra como Acuario, un controlador este. Mira, puede ser el mismo hombre vibrando con las mismas, con esta energía de pensando demasiado, enroscándose, tal vez por mensajes que recibiste, alguna conversación por chat puede ser también. Mucha vuelta a la cabeza directamente, ¿no? Y queriendo controlar los pensamientos, pero estructuras. Acá puede ser que alguien ponga muchas barreras también, como para evitar los desbordes, ¿no? A ver, viste que acá sale este hombre que vibra como Cáncer, puede ser posiblemente, o alguien que vibra así, de esta manera, ¿no? Como que se pone muchas corazas para evitar sentir o mostrarse como alguien que siente, ¿no? Si te interesa un hombre, este hombre está súper perturbado ahí, no sé, súper estructurado, ¿viste? Medio machiruli ahí, tan controlador. No me gusta su energía, ¿eh? Para nada me gusta su energía. Puede ser alguien, si te interesa un hombre y no estás en ningún vínculo, es alguien que es solo sexual y encima es medio tóxico y encima también es medio como platónico y encima también, no solo eso, sino que también es controlador, ¿no? Puede ser alguien sobreprotector, inclusive, también. Y acá ya aparece de nuevo. Mira todos los hombres que hay, hasta tres. Puede ser el mismo, vibrando con diferentes facetas. Cáncer, Escorpio, Piscis, nuevamente confirmado, ¿no? Puede ser un hombre con diferentes facetas, múltiples facetas.
Y acá hay medio un compromiso del cual como que hay que resurgir. Acá puede ser también energía de amistad, una sociedad por alguna cuestión. Te vuelvo a leer el mensaje de arriba, decía sabiduría y éxito. O sea, compañeros de estudio puede ser posiblemente, qué sé yo, la fantasía, las inspiraciones, habla de que dejes de fantasear un poco. Puede ser que alguien esté fantaseando directamente, ¿no? Si sos hombre Piscis o un hombre importante en tu vida, que es lo que sale acá en la lectura. Flashea a dos manos. Primero, ver cómo puedes recuperar la pasión. Puede ser que alguien esté utilizando múltiples estrategias. No son de lo más amorosas, ni no son de lo más sentimental. O sea, medio sucio el juego que está haciendo, ¿no? Esta persona. ¿Qué querés que te diga? Esto puede ser algo que haya pasado entre ayer y hoy, porque la lectura de ayer no salió tan así, ¿no? Fíjate, para relacionarte bien, como te dije acá, hay que sanar el modo de pensar, que fíjate cómo está esta mente, ¿no? Súper perturbada. Y ya esta persona, por ahí, no sé, hagan terapia, chicos. Las manos en la cabeza habla de, también literal puede ser Reiki, ¿no? Sanar los pensamientos, crecer más puros. Igual acá son pensamientos sucios, literal puede ser muchas veces. Y el ego, la autoestima también hay que sanarlo, ¿no? Puede ser alguien que esté logrando, queriendo a toda costa ser algo. Bueno, no es de lo más humano. O sea, acá falta un poco de empatía directamente. La carta de la resurrección, que es la carta final, fíjate que habla de alguien que está saliendo de la energía animal. O sea, esto es alguien que es poco empático. Googleen responsabilidad afectiva, ¿no? La peor de las vibras para la lectura de ti.